Héctor Domingo Fernández, más conocido como El Pato, es de Soriano. Fue jinete y desde hace 22 años es apadrinador en la Criolla del Prado. Los apadrinadores son llamados los ángeles de la guarda de los jinetes. Después que sale el potro corcoviar, cuando toca la campana, que está el tiempo cumplido, tenemos que tratar de sacarlo. ¿Sí o sí? Sacarlo sí, porque, digo, para que no se golpee, ¿no? ¿Qué es lo más riesgoso de este trabajo? Porque tiene un cierto riesgo. Sí, bueno, por lo menos en mi caso, que yo veo que es más arriesgado, es los bastos y la disparada en pelo, cuando dispara un caballo en pelo. ¿Qué tiene que tener un buen apadrinador? Y un buen caballo. ¿Usted qué caballo tiene? Ah, yo tengo, traje un lote, digo, y aparte subo caballos de gente de acá también. Siempre, todos los años subo alguno. Hace 2 años, el Pato sufrió un grave accidente en el ruedo del Prado, al ser arrollado por su propio caballo mientras asistía a un jinete en la categoría pelo. Estuvo en CTI, donde permaneció 3 días en coma inducido y conectado a un respirador artificial. Cuando yo agarro el jinete, el caballo mío te choca con el bagual y giran por arriba así, entonces al llevar el jinete bajo el brazo y la pierna apretada, no sé, habré caído de cabeza, imagino yo, porque de ahí no me acuerdo más nada. ¿Cuándo se empezó a recuperar? ¿Tuvo unos días complicados? Cuénteme. Sí, tuve dos o tres días en el CTI y está, después de que me sacaron los cables y las cosas que me habían puesto ahí, ya quedé bien. ¿Cómo se sigue adelante después de un accidente como ese? Yo nunca tuve miedo, digo, para mí eso fue un accidente, digo, pero fue una fatalidad ahí. Y está, digo, después, al año siguiente, cuando me llamó el capataz, dije sí que venía nomás. El accidente del Pato fue un Viernes Santo, día considerado de mal augurio por los jinetes para las domas. Por eso, desde este accidente, la organización de las criollas decidió no hacer más jineteadas el Viernes Santo. Pero el Pato no tiene miedo y se sigue levantando temprano cada día para preparar sus caballos y sus pilchas. Él disfruta de cada jineteada en el ruedo, con su tabaco en la boca y su mirada fija en un solo objetivo: cuidar la vida de cada jinete.